Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Yoyo Fernanda, Yoyo308 en Twitter, y hoy traigo un invitado sorpresa. Yo creo que sorpresa para mucha gente, sobre todo para gente de mi generación, de nuestra generación, de la generación del invitado. A lo mejor habrá un 80% de la gente que ve las charlas que no lo conozca, pero un 20% que sí lo conoce. Se trata del amigo Cristian, más conocido antiguamente como Malcer. Vuelvo a repetir, Malcer. Ya seguramente algunos habrán caído la cuenta. Y para mí es un. Para mí, yo creo que es el invitado que más ganas le tenía por una serie de cuestiones que luego vamos a comentar. Así que, Cristian, te voy a llamar Cristian. Si eres tan amable, te haces una pequeña presentación para que la gente te conozca o que te recuerden aquellos que te conocían como yo o que te conozcan los que no te conocen todavía. Pues, a ver, la verdad es que introducirse a uno mismo es complicado, ¿eh? Siempre dejas ahí un marrón ahí. Ahora es el segundo que lo dice, ahora es el segundo que lo dice. Dice, presentarse en el Es mismo. verdad, es fastidiado, ¿eh? A ver, soy una persona que soy muy, muy aficionado a Linux, el código abierto, open source, etcétera, etcétera, y hace años, ¿cómo podríamos llamarle? A lo mejor ser divulgador o algo así. Tenía un blog llamado XT4 Blog, que era el rincón de Malcer. Y bueno, mucha gente me conocía por Malcer porque, bueno, pues ese blog tenía pinta o fama de ser polémico. Y eso. Y luego, pues posteriormente, empecé a hacer diferentes artworks, diseño, etcétera, para tanto propio como para algunas distribuciones. Quien sea de esos años, a lo mejor se acuerda de Caledonia, el tema de iconos de, bueno, el tema de KDE, porque no eran iconos por aquel entonces, era un tema de escritorio, y luego, pues, responsable durante algún tiempo del artwork de Chakra Linux, que era una distribución que hace poco que no existe, y me sorprendió. No sabía que ya no existía Chakra Linux, la verdad. ¿Te Una pena. ha dolido el que haya desaparecido Chakra? Sí. Sí, Mucho, porque. tú pusiste mucho en Chakra. Sí, la verdad es que yo, en cuestión de artwork, cuando empecé a hacer artwork me encargué del diseño y ese tipo de cosas, le puse la verdad es que muchas ganas. Sigo pensando que fue de mis mejores trabajos, la verdad. El equipo era un equipo fantástico, era un equipo de la leche. Además, me acuerdo muy especialmente de Manu Tortosa, que además era catalán, si no recuerdo mal. Nos llevábamos genial. Y además de que Chakra Linux, a lo mejor la gente no lo recuerda mucho, pero fue de las primeras distribuciones basadas en Arch que se enfocaba mucho en el escritorio. Y en aquellos tiempos, pues era básicamente KDE. Y todo lo que conoce la gente a día de hoy de los Arch estos fáciles, como Manjaro, como Chaos o como Antergos, etcétera, etcétera, realmente viene un poco de ahí. Viene de Chakra. De Chakra se sacó un montón de cosas. Antergos, de aquella CinArch, sacara un montón de cosas. Y luego, pues, Manjaro y eso, pues, se basó Cuando tú estabas en en aquellos tiempos. Chakra, yo recuerdo, cuando tú estabas en Chakra, no quiero meterme todavía tan temprano a la charla de esto, pero bueno, luego vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a retroceder, pero sí quería hacerte esta pregunta porque luego se me olvida. Cuando tú estabas en Chakra, estaba Anke Boersma y Phil Mueller, el de Manjaro, y Anke, la actual de Chaos. Phil Miller ya no estaba. Hacía ya un tiempo. A ver, no puedo decir en qué circunstancias dejó el proyecto. Lo que sí que puedo decir es que ya no estaba. Ya no estaba y el proyecto se había reconstruido un poco, aunque sí que estaba, aunque Boersma es una crack, es una tía que es una crack. O sea, tenía un montonazo de trabajo y bueno, ya se ve que se levantó una distribución Linux ella sola. O sea, era muy crack. Pero sí, estaba Anke. Estaba Anke y Manu Tortosa era un poco el que, al menos el que daba un poco más la cara, quizás, por aquel entonces. Yo fíjate que tuve relación con ambos, con Phil, cuando iniciaba Manjaro, acá el primer instalador en modo de texto, yo colaboraba con las traducciones al español y le mandaba las traducciones. Con Anke también Chaos, tuve mucho tiempo y publicando mucho sobre Chaos mi blog.
cientos y cientos de artículos, inclusive llegué a colaborar en el AUR de Caos, que se llama KCP, si no mal recuerdo. Ya hace bastante tiempo que no uso Caos, porque ya me he quedado en mi escritorio de siempre, que es Genome. Pero con Anke yo tenía un trato prácticamente de tú a tú, así que yo tengo muy buenos recuerdos de Anke. Bueno, antes de Sí. meternos, dime, dime. No, no, que yo también tenía bastante buenos recuerdos de Anke, porque cuando hacía lo del árbol de chakra y eso, muchas veces hablaba con ella, porque ella era la que estaba a las 24/7 en el IRC de chakras, y sí, también la verdad es que tuve bastante, bastante relación con ella. Bueno, antes de continuar, Cristian, antiguamente conocido como Malzar, una etapa de su vida que ya pasó, pero bueno, hay que recordarlo para situarnos, ¿no?, un poco en contexto del trabajo que hizo este hombre, que sigue haciendo trabajo. Luego Bueno, vamos a... tengo que hacer una puntualización. Dime, Ser dime. era Malfer. Lo que pasa que lo de Malfer era el chiste ese que nos gustaba tanto a nosotros de mal ser y todo ese tipo de cosas. Yo no lo iba a decir, yo porque yo mismamente, que a donde yo quería llegar, aquí donde veis a este hombre, a Cristian, alias Malcer, con C de casa, aunque alguna gente le decía Malser, porque había una polémica bastante gorda en su blog, es cuatro, el rincón de Malcer, pues yo con este hombre tuve bronca, tuve pelea bastante seria. En peleas graves, todo lo grave que se puede pelear uno en internet, de blog a blog, por cuestiones de hardware, de distribuciones, de Linux, de GNU/Linux. Yo recuerdo que te atacaban bastante, tú no te quedabas quieto, alguna gente decía que eras tú. Yo te dediqué a algunos cuantos blogs. Aquí donde veis a este hombre y yo no hemos peleado seriamente. Y Pues al pasar de los años, aquí lo tenéis conmigo en las charlas de Salmorejo Geek para que veáis la tontería inmensa que es pelearse con alguien en internet, con alguien que no conoce, por un escritorio, por unos iconos, por una distribución. Es algo totalmente absurdo y prueba de ello, aquí nos tenéis a los dos, que en su momento nos dijimos de hijo de puto para arriba, por ejemplo, y hoy estamos aquí. yo eso no lo recuerdo. Mira, si soy sincero, no me acuerdo. O sea, yo sí que Yo sé sí, que yo tengo sí. peleado contigo y Yo tal, sí. pero sinceramente no recuerdo unas broncas tan gordas. Que a lo mejor sí, ¿eh? Pero realmente Porque tú no no recuerdas te la... tengo ese mal recuerdo, por lo menos. Mira, tú no recuerdas las broncas conmigo porque como te peleabas con tantos, yo era uno más. Y ya está. Pero Puede ser, es verdad. yo inclusive cuando no te podía ni ver, porque éramos muchos, yo diría que cientos, miles de personas los que no te podían ver, Sí, la verdad es que sí. te dediqué a alguna entrada en mi blog. Ojo. Diciendo, presento el tema de que me encantaba, el tema Caledonia, tu tema de iconos. Y yo me acuerdo que ponía a mi viejo lo alguien que, a quien no trago y que es un canalla, pero su artwork merece la pena, por eso lo presento y le hago aquí una entrada en mi blog. Una cosa no quita la otra. Pero bueno, yo, así que un Mira, no consejo. me acordaba de eso, pero mira, la verdad es que muchas gracias, la verdad, porque Sí, sí, sí. Que. sí me acordaba. Mi consejo para la gente, para la chavalería, ya hoy en día la comunidad de Linux, que es algo que tratamos en todas las charlas, que como lo vemos en ese momento, ya está mucho más tranquila que antes, ya está más apaciguada, más madurado, hemos envejecido también. Bastante, bastante más, Bastante. bastante más. Entonces, ese es mi consejo para la chavalería, porque ya los viejos ya de todo esto sabemos si estamos curados, porque yo me peleo con mucha gente, no solo contigo, ¿eh? Y cosas serias. Y cosa seria que incluso hasta... Bueno, ahí vamos a dejarlo. Pues para que veáis la tontería que es pelearse con alguien por internet que no conoces, mirad al cabo del tiempo. Aquí, dos personas ya adultas, bastante guapas, por cierto. Y estamos charlando aquí ahora mismo, pues para hablar un poquito de aquellos tiempos y de los tiempos actuales. Así que te vuelvo a dar las gracias, Cristian, por haber venido, Y yo a ti. siendo pues que un día pues nos llamamos de todo menos bonito. Así que ahí queda, ahí queda. Cristian, tus inicios, ¿cómo llegaste a los PC, a todo este mundo de la informática?
Pues es una pregunta bastante buena. La verdad es que no lo sé ni yo muchas veces. A ver, sí que es verdad que mi madre fue una persona bastante afortunada que pudo estudiar por aquel entonces, se hizo matemáticas, hizo ciencias de la computación ya por aquel entonces, estamos hablando de los años 80, era programadora de BASIC y de COBOL, se dedicaba a programar para bases de datos para bancos y todo ese tipo de cosas, trabajó una temporada con ella en ese tipo de cosas. Y teníamos en casa un Spectrum ZX, el de las cintas de casete. Y yo jugaba mucho con él porque me encantaban esas maquinitas. Entonces, a raíz de ahí, pues todas las maquinitas, todo lo que fuera cacharrear con ordenadores y eso me empezó a encantar. Y bueno, luego en el colegio, en la biblioteca, pues había un ordenador que tenía Windows 3.1 y a mí me encantaba, me pasaba todos los recreos del colegio allí en el recreo, ahí trasteando con el Windows, muchas veces en el Muscaminas y eso, mira tú qué tontería. Sí, una gilipollez total. Y luego, pues, el primer ordenador con Windows 95, ya tus padres a lo mejor ven que te gusta mucho ese tipo de cosas, te regalan revistas de esto, creo que se llamaba Computeroid, creo que se llamaba la revista, que Sí, traía sí. la pila de CDs de demos, de shareware y eso, y bueno, Hostia, hostia, trastear. ese aguar, qué tiempo aquello, sí. El freeware y todo este tipo de cosas. Y a trastear, trastear y trastear. Y fue ahí donde, en esas revistas, donde veía referencias a Linux, la verdad. Y me gustaba porque me parece que tenían nombres muy atractivos. Red Hat, Yellow Dog, Debian, no sé qué. Y yo decía, no sé qué es eso, pero a mí me suena muy bien. Y en Linux acabé básicamente cuando tenía unos 14 años o algo así. El primer contacto que tuve fue un muy buen profesor, además de química, Víctor, que era muy fan de open source y todo eso ya de aquella, y no, eso no estaba como muy, ni muy de moda ni nada, o sea, estaba en pañales, como quien dice. Y sabía que me gustaba la informática, sabía que tenía, que sabía más o menos lo que era Linux, y una vez me llevó al departamento de química y me enseñó su propio ordenador que tenía un Mandrake. Y me estuvo enseñando durante el recreo cómo era el Mandrake y todo eso. Y a partir de ahí, pues todo empezó a surgir bastante. Pues yo te recuerdo, ahora que dices Mandrake, yo no conocí Mandrake, yo ya entré en Mandriva, que yo sé mucho tiempo Mandriva, y estuve registrado en foros de Mandriva, y también se liaban buenas en Mandriva, yo recuerdo, porque los administradores gordos de los foros de Mandriva eran como los administradores gordos de los foros de Arch Linux, que se creían dioses. Hay una palabra exacta para definirlos que no recuerdo ahora, no sé si tú te acuerdas cómo se llaman. Bofo. El de la página, el foro aquel que había tan famoso en hispano, dices. No, ¿cómo se denominaba al ser superior de Arch o de Mandriva que era infinito? ¿Que eran Bofo o...? Yo, Bof, exactamente, Bof. Sí. Además, Bof era de Bastard Operator from Hell o algo así. O sea, Sí. ya ellos mismos se llamaban cabrones, o sea. Sí. Es que el otro día, hace 3 o 4 días, vi en Reddit. En el subreddit de Fedora, que yo uso actualmente Fedora, Ubuntu y Manjaro, las tres con Genome, pues vi a un usuario inglés pues que entraba, que decía que estaba muy contento de haber entrado en Fedora, de haberse cambiado de Ara a Fedora, porque en Fedora los usuarios de Fedora ayudaban a los usuarios de Fedora y no le decían que no usara Fedora. Y venía del mundo Arch, cuando hacía una pregunta novato, ya te puedes imaginar. Diciendo esto más bonito. Y dice A no. ver, pero estas distribuciones que siempre fueron un poco pro. A ver, Arch a día de hoy es bastante menos pro, en el sentido de que ahora tiene Arch Install y todo este tipo de cosas que mejoraron bastante. Pero a ver, si te metías en Arch o en Gentoo, tenías la gente que tenías. Es lógico, Hasta es ahí. lógico. Bueno, entonces ya conociste Linux y decides crearte un blog. X4, no sé si X4 era por el sistema de archivos X4. Sí, era por eso, pero el nombre fue un poco de chiripa. O sea, me hacía falta un nombre y me acuerdo que era como las 3 de la mañana, porque me voy a acordar perfectamente.
mirando de hacer un blog, porque ya de aquella pues ya leía algunos muy buenos. No sé si te acuerdas del de Entre Tuxes y Pepino. ¿Te acuerdas? Hostia, de ese ha sido el más grande del Ese universo. era fantástico. Era fantástico. Entonces fue cuando me animé un poco y tal. Y estoy pues, buscando cómo hacer el blog y eso. Y eran como las 3 de la mañana y me estaba haciendo la cuenta de WordPress. Pero que me hace falta un nombre. No sé, XT4. Y se quedó así, la verdad. En el Entre Tuxes y Pepinos, que todavía existe, el artículo de despedida, años y años y años después, vuelve, 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 fue el más grande. Entre Tuxes y Pepinos ha sido el blog linuxero más grande de la historia. Luego estaba Ubuntu Live, y también ya. Es verdad, pero Entre Tuxes y Ubuntu, Pepinos. Mira, no me acordaba de Ubuntu Live, pero Entre Tuxes y Pepinos siempre pensé que era un blog de mucha calidad. O sea, era un blog de andar por casa, pero el tío era un tío muy simpático, tenía una comunidad muy grande de gente. El tío, no sé, sigo refiriéndome a él como uno de los referentes de los blogs de aquel tiempo. O sea, yo no entiendo la blogosfera hispana de esto de Linux, yo no la entiendo sin Entre Tuxes y Pepinos. Era el único incomparable. Bueno, entonces tú llegaste con tu blog X4, El Rincón de Malzer. ¿Fue el primer blog? Sí. ¿Y el único? Y el único. Luego sí que es verdad que con los años, después de que me fui y tal, me planteé varias veces a lo mejor escribir en Medium algo sobre eso y tal. Y de hecho alguna entrada tengo sobre eso. Pero es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que ahora la gente cambió el método de consumir contenido y ese tipo de cosas, y ya parece que hasta escribir hace... Ahora ya YouTube. Da un poco esa pereza. Ahora ya audio, sobre todo vídeo, YouTube, ahora es Saoko, Papi Saoko y estas cosas modernas que van llegando ahora. Pero sí, ahora mucho YouTube, yo lo tengo comprobado. Yo que llevo muchísimos años escribiendo también, yo diría como tú, antes que tú, yo empecé a escribir en el 2005. Yo probaba Distro, me hacía un blog con el nombre de esa distro. Probaba otra distro, yo tuve Pardu Life, yo tuve a raíz de Ubuntu Live, pues tuve Pardu Live, tuve no sé qué Live, no sé cuánto PC Linux Live, etc. Pero yo que llevo muchos años escribiendo, y la respuesta y la comunidad que yo he hecho en YouTube no la he encontrado en ningún sitio. Y cuando yo hacía solamente audio, cuando yo hacía podcast, cuando estaba en pleno apogeo, porque ya también en el tema de podcast yo he caído bastante, no sé otros, pero yo sí he caído bastante, yo pues tenía 1.000, 2.000, 3.000 escuchas en cada episodio cuando salía con más gente. Ahora en YouTube es volar, ¿eh? Yo lo que he visto en YouTube no lo he visto yo en ninguno de mis blogs, en ninguno de mis audios de podcast. YouTube es lo que parte, lo que se lleva. Sí, ahora la gente consume de otra forma, y a ver, también es más cómodo también, porque antes tenías que ponerte delante de un ordenador a leer exclusivamente. Y ahora pues puedes tener un podcast, puedes estar haciendo deporte o lo que sea, o dando un paseo y vas escuchando, y si no, pues te pones la tele y ves los vídeos y eso. Y hay gente que además los edita fantástico. ¿Conoces un canal de YouTube que es The Linux Experiment? ¿Te suena? No. Es fantástico. Para mí es mi canal de Linux en YouTube favorito. O sea, no, es recomiendo. No es Amor Joguito. Es que The Linux Experiment tiene mucha calidad, ¿eh? Aviso. Estás compitiendo con un grande. No, sí, yo tontería. Yo sé que yo soy normalito y ya está. Pero bueno, entonces en tu blog, tú empezaste con Mandriva, tú no, porque hemos hablado antes de Chakra, pero yo te recuerdo que tú empezaste con Mandriva. Pues no. ¿No? No, mi primera distribución realmente fue Ubuntu Gutsy Gibbon. Eché muy poco tiempo con ella, la verdad. Porque las distribuciones dev no me acabaron de convencer nunca, las derivadas de Debian. Y luego, pues claro, como había conocido más o menos de primera mano Linux con Mandrake, me acordé, probé Mandriva y vi que pues tenía sus herramientas propias de configuración, iba perfectamente bien, etcétera, etcétera. Y fue
Pues me enganché perfectamente a Mandriva y tiré bastantes años allí en Mandriva, ¿verdad? Yo sí, Y yo hablaba recuerdo. mucho. Yo hace mucho que no uso Mandriva ni las herederas que han quedado de Mandriva, que ya no sé ni cómo se llaman. Pero sí, el centro de control de Mandriva era muy Por potente, que aquel parece. entonces era muy bueno, sí. Sí, como al Jazz, por ejemplo, al Jazz de OpenSUSE. Y yo sí te recuerdo defendiendo mucho los RPM a muerte. Es decir, que llegara un tío, pues yo no sé qué, cuando RPM una mierda, por ejemplo, y tú le saltabas encima, como te arranco la cabeza un bocado, ¿verdad? Que te va a decir que RPM no. A ver, tanto nombre, pero a ver, sí, porque, a ver, realmente sigo sin conocer el trasfondo de todo lo que es empaquetar un DEP o un RPM, ¿verdad? Sé que son cosas, nunca empaqueté, pero sí que me llevaba con los BOF, aquellos de Mandriva y todo eso, que habían ya pasado por Debian y eso, y sí que me decían que RPM era más sencillo, era más estable, digamos, o era más, no sé, era de otra manera. Era como el debate que hay ahora con Snap y Flatpak, algo así, ¿no? Pues un poco igual. Y entonces era pues defensor a RPM a muerte, porque además tenemos que recordar que RPM por aquel entonces era el estándar de Linux, no era el dev, era el RPM. Y era básicamente porque estaba promovido por Fedora, básicamente. Sí, Fedora Rehat, sí. Nosotros le decíamos RPM en todo el cachondeo, que significaba cuando ya Mandriva empezó a flaquear, que RPM era roguemos por Mandriva, porque ya la estamos viendo. Lo estamos viendo al Sí, fin. la verdad, Pero bueno, yo no acabaron en buen lugar. cuando yo te dije antes que recordaba quizás que Mandriva fue tu primera distro, yo a lo que me refería realmente es que quizás tú has hecho hardware para Mandriva, puede ser o no. Cuando empecé en el artwork, sí que hacía cosas para Mandriva, sí. De las primeras cosas que hacía eran los iconos del centro de control, aquel. A ver, ya estaban un poquito viejillos para aquel entonces y yo empezaba ya a hacer alguna cosita de artwork, de diseño y eso. Y sí, tenía un paquetito para personalizarlo y luego cuando llegó Mandriva 2010 o 2011, no me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando Rosa, la compañía esta rusa, comprara Mandriva o algo así? Pues intentara por todos los medios meterme en eso, pero bueno, Rosa al final llevaba las de ganar porque querían meterle todo su arte y bueno, fue como quedó, la verdad. Y bueno, y tras estar muchos años, bueno, Mandriva la usabas con Plasma, ¿no? Sí, Tú con eras KDE. Yo Plasma. en KDE eché muchísimos años, Claro, muchos años, sí. en Plasma cuando se llamaba KDE, muchachos, que antes, que todavía mucha gente le sigue llamando KDE, aunque ya no se llama KDE, ya es Plasma. Para mí sigue siendo KDE, me da igual lo que me digan. Pero Plasma será la tecnología, KDE es todo. Tú siempre fuiste, siempre has sido, o siempre fuiste, un amante incondicional de KDE, totalmente, ¿no? Pero a full, a muerte. Sí, por aquel entonces sí. A día de hoy ya no. Bueno, A día de hoy lo abandoné porque no, ya llevo muchos años en el. eso déjalo para más tarde, que está aquí apuntado, que ya iremos entrando. Vale. Bueno, entonces. ¿Por qué de Mandriva te fuiste a Chakra, ¿no? Sí. Pero ¿por qué dejaste Mandriva? Pues creo que fue por aquel entonces. Es que, claro, en la época esa que te decía de 2010, 2011, cuando ya Mandriva ya se veía que. Cuando eras usuario de Mandriva y estabas en sus foros y lo usabas y eso ya. Notabas que pegaba coletazos. Ya veías que no, que eso no era como antes. Además, me acuerdo que estaban despidiendo gente constantemente, era una cosa que se comentaba mucho. Y además, pues había gente que teníamos un relativo trato, a ver, un trato cordial por mail y ese tipo de cosas. Entonces ya estaba claro que Mandriva no iba a ir a ningún lado y además ya le estaba surgiendo el fork ese de Mageia, que era Ah, de verdad, sí, hostia. extra. Magueya, que eran ex trabajadores de Mandriva, que se hicieron el fork porque eso se iba a tomar por saco, ¿no? Y Chakra ya la había probado y eso, pero hablaba bastante de ella porque me parecía un proyecto súper interesante. Y Manu Tortosa escribía muchos comentarios en mi blog, se pasaba mucho por XT4,
y teníamos bastante buena relación y bueno, al final fui usuario de ella y a raíz de ser usuario, pues me acabé metiendo casi hasta la cocina de allí. No, ¿y qué pasó con Mageia, ahora que la has mencionado? ¿Sigue en activo? Sigue en activo, pero lleva el mismo ritmo hasta donde yo sé. A ver, hace mucho tiempo que no estoy enterado, ¿eh? Porque a día de hoy ya no consumo como consumía antes, tanto Linux y tanto eso, pero que yo sepa, sigue con el mismo ritmo de actualizaciones y todo que llevaba Mondrigo. O sea, es Mandrigo, pero con otro nombre. Yo me acuerdo cuando llegó, que eso era la novedad, Mageia era el logo como un puchero, ¿no? Gallego. El peor logo, porque yo además en el blog, en cuatro blogs seguía las propuestas de logos que había. Y había un tío que además creo que era ruso también, además, sé que se llamaba Alex, no me acuerdo ya de más, que tenía unos pedazos de logos, unas propuestas de logos fantásticas. Y de todas las que había, yo creo que ganó el peor. Y fue un poco, y la excusa que dijeron fue un poco en plan, porque es un logo que sirve para, bueno, que sirve un poco para todo, que puedes adaptarlo para muchas cosas. Y yo pensando, hombre, sí, probablemente sea verdad, pero es que es más feo que pegarle a un padre, ¿sabes? Pero el nombre de Mageia no va por ahí, por magia, por brujas, por meigas, por eso, ¿no? Sí, iba por eso, por haciendo, digamos, siguiendo esa línea de Mandrake, porque Mandrake era un mago por aquel entonces, así que siguiendo la línea de Mandrake y ese tipo de cosas, le pusieron Mageia por seguir ese concepto de la magia y ese tipo de cosas. Y llegaste a Chakra, ¿cómo conociste Chakra? ¿Usaste antes Arch o llegaste directamente a Chakra? Yo creo que llegué antes a Chakra, porque Arch yo sabía que era complicado. A ver, estamos hablando de hace unos cuantos años. A día de hoy, Arch es bastante más fácil de instalar, sobre todo si usas Arch Install. Pero claro, Chakra era la novedad, porque era muy fácil de instalar. Tenía su propio instalador, que era Trire, que era una pasada, era una barbaridad. Todo KDE, además, eran unos, iba a decir unos talibanes, pero eran muy radicales con KDE. No hay absolutamente nada de Genome, absolutamente nada de librerías GTK. Y querían hacer una especie de Arch fácil. Y lo consiguieron. Y además, pues eso, me llevaba con Manu Tortosa y eso. Y el proyecto me pareció tan interesante que acabé siendo usuario y estando dentro del equipo. Pero yo sí recuerdo que aunque llevaban esa filosofía de nada de GTK, que también la llevó Caos, que también la llevó Caos. Luego sí había un repositorio externo, extra o comunitario, lo que no recuerdo exactamente, que sí tenían, no sé, Pidgin, por ejemplo. Sí. Era un repositorio llamado, si no recuerdo mal, se llamaba CCR. Eso, eso. Y era una especie de. A ver, es que Chakra por aquel entonces llegó un momento donde tenía un repositorio con librerías GTK que era opcional. Por defecto no te lo tenía. Si tú querías usar cosas GTK, tenías que activar el repositorio para tener las bibliotecas y luego las aplicaciones GTK iban aparte. Y los CCR eran una especie de contenedores o algo así. No era exactamente eso, pero entonces cogía las librerías esas de aquel repositorio y luego te instalaba la aplicación aparte y podías tener pues, Firefox, Pidgin, ese tipo de cosas. Pero eran nada, eran cuatro paquetes, o sea, eran, no sé, 20 paquetes como mucho, no creo que fueran muchos más, ¿eh? ¿Y cómo llegaste a implicarte en el hardware es decir, tú ya hacías hardware para ti, por ejemplo, para tu blog, para tu comunidad, que era, yo recuerdo que tu blog era potente también. Hombre, no era entre tus seis pepinos, ¿no? Pero que sí era un blog potente. Pero sí tenías una legión de fan bastante grande, de gente que te admiraba, gente que te odiaba, como todos que nos dedicamos a crear contenido público. Pero tú ya hacías hardware de manera independiente y le propusiste a la gente entrar o se fijaron en ti, el equipo de Chakra. Fue todo muy natural. Yo ya tenía por aquel entonces Caledonia. Yo ya había empezado Caledonia como proyecto. Yo ya tenía el tema de escritorio, ya tenía el KDM, el Login Manager, ya tenía el KSplash, ya tenía bueno, varias cosas. Incluso ya creo que me había metido ya
en los wallpapers, en los fondos de pantalla. Y la verdad es que no recuerdo muy bien cómo fue. Yo sé que como me llevaba con Manu Tortosa y muchísima gente del equipo de Chakra usaba Caledonia, le gustaba Caledonia, pues en un principio llegamos como una especie de acuerdo en algo así, en plan, usáis Caledonia por defecto en Chakra y bueno, era una especie como de trato, como lo que hizo luego Antergos con Lumic, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Era una especie de algo así. Y el diseñador que tenía Chakra por aquel entonces, que era un chico, además era un chico iraní, estaba bastante ausente siempre. Era disidente del gobierno iraní y estaba frecuentemente en la cárcel y ese tipo de cosas. Entonces, pues, sencillamente les empecé a hacer propuestas, a Manu Tortosa, sobre todo. Y, bueno, pues surgió poner Caledonia primero, luego el fondo de pantalla, luego ya de paso que haces el fondo de pantalla, pues me pongo a dar KDM, luego tal, y al final, pues cuando nos dimos cuenta, yo estaba trabajando en el árbol. Llegó un momento en que no se entendía Chakra sin tu árbol, sin Caledonia. Yo recuerdo blogs extranjeros de habla no hispana nombrarlo mucho. Es decir, que Chakra era Caledonia prácticamente. No se entendía, ¿no? Sí, ¿no? Y además, sí, sí, es una cosa, mira, es una cosa de la que ya te lo dije. Me siento muy orgulloso porque la verdad es que fue un buen trabajo. A ver, a día de hoy, lo ves a día de hoy y eran otros tiempos y tal, y a lo mejor le ves fallos y todo. Pero sí, fueron muy buenos trabajos, sí que recibí muy buenas críticas, yo personalmente como persona haciendo artwork, y luego Chakra como distribución, que tenía un KDE muy, muy atractivo, muy, muy personalizado, etcétera, etcétera, y sí, es cierto, lo nombraban, y sí que es verdad que daban muy buenas opiniones y muy buenas críticas, ¿eh? La verdad es esa, la verdad es que sí. ¿Y llegaste a probar Chaos? No. No, la verdad es que no. Eran prácticamente hermanas, porque aunque estaba en Chakra, aunque Buersma se salió, hizo Chaos, Phil también, el de Manjaro, también se salió, creo que de una manera un poco distinta, pero bueno, eso ya cada uno con lo sí, suyo. Sí, fue de otro modo, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Yo nunca Hubo roces. Yo nunca le pregunté a Anke, ya te digo que tenía trato con ella, bastante, pero no tampoco le pregunté. Sí, se publicaron en algunos sitios la salida de los dos y también decían que cuando se salieron de Chakra, Anke y Phil ya no empezó el declive Chakra, yo no lo sé. Yo sí usé Chakra de vez en cuando. He estado muchísimos años usando KDE Plasma. A día de hoy ya soy GTK puro, como siempre, ¿no? Pero que yo lo que leía, es decir, que tampoco mi misión, mi cometido era indagar porque se han salido. Pasa lo que pasa en todos sitios, en todas las comunidades. Y entonces, pues, llega un momento que tú ya no sigues haciendo artwork, ¿no? Para Chakra. No, hubo justamente ahí, cuando fue la salida de Anke. Anke, que yo sepa, no se fue de malas formas ni nada. Lo que pasa es que Anke era una tía que trabajaba mucho, aunque se le ocurraba mucho, la verdad. Era muy buena empaquetadora y era la que sacaba todos esos paquetes y todo, básicamente. Y se cansó, yo creo que consideró que no se le daba el suficiente crédito, cosa que, en la que estoy totalmente de acuerdo, por cierto. Y se montó su propia distribución, que el concepto era muy bueno. Ella lo que quería hacer era realmente una distribución no Linux, sino con Núcleo y Lumos, que era que era de... Sí, sí, recuerdo. Era de Open Solaris, creo que era el fork de Open Solaris. Sí. Y además ella nunca ha querido, ni nunca quiso, ni creo que siga queriendo que fuera una distribución para todo el mundo. Ella quería hacer una distribución para su ciudad, para su población, es decir, para sus comercios que cambiaran Windows en sus comercios, en sus empresas a nivel local, sus sistemas operativos por el sistema operativo suyo y con el kernel que tú dices. Y siempre ella ha dicho, está bien claro, ¿no? Está en mi distro, los repositorios son limitados, esto es lo que hay, no vamos a meter más, no vayáis a creeros que vamos a meter a Urn, ni cómo tiene Arch, ni cómo tiene Manjaro, y esto es lo que hay. Y el que ha entendido la filosofía, yo tengo unos compañeros que a tope entraron conmigo en Chaos, yo me he tirado muchos meses y años en Chaos, y ellos se han quedado ahí y están contentísimos. Lo que pasa es que
yo pues ya ajenóme, pero que aunque siempre lo ha tenido bastante claro en ese sentido. A mí me gustan los proyectos que tienen las ideas claras. Y en ese sentido, Caos sí que lo tenía. He de decir que me parecía bastante más interesante la idea principal, que era ponerle ilumos y todo ese tipo de cosas. Pero sí, a ver, la tía es una crack. Es una crack, se levanta su propia distribución, no le cuesta nada y hazle tu sombra a ella, Y ¿sabes? prácticamente sola, ¿no? Y prácticamente sola que empezó. Es una titán, o sea, así de claro. Y pues bastante valor porque ella empezó sola. Luego ha tenido gente que le ha ido ayudando. Y luego cuando ya iniciaron el repo comunitario KCP, pero prácticamente sola. Y yo, a mí lo a, a mí lo que pasa es que la primera Chaos sí me gustaba, el hardware y todo, los iconitos que ellas tenían muy graciosos, tipo Flat Remi, todo esto, el fondo de pantalla que es con las florecitas de colores, los tulipanes, gallo, como se, no me acuerdo. Luego fue derivando a cosas más feas, porque sí, lo que hay que reconocer, y que me perdonen los de KD, que el hardware, digamos, vanilla de Plasma es horrendo, es feísimo. Los fondos de pantalla, no sé cómo se las apañan a cada nueva versión, sacan uno más feo que el anterior. Le pasa como a Ubuntu. Opino igual, la verdad. Pero es que dice la Opino gente, igual. bueno, es que este fondo es de gradiente, no sé qué, este fondo quiere. Este fondo simboliza la percepción del universo cuando se. Que está hablando, esa es una cosa horrenda, por favor. Nada más que se cambia. Que se cambia en nada, en un minuto. Que ojo, que yo no, que no es meterme con Plasma, que Plasma yo siempre No, no. lo he considerado infinitamente superior a Genome, porque Genome no es como Plasma. Plasma cada vez ha ido agregando más cosas, Plasma es muy completísimo, quizás demasiado, somos muchos los que lo decimos, y Genome al contrario, Genome al contrario ido recortando cosas, que si recortamos en Nautilus, que si recortamos en no sé qué. Es que vamos a ver, es que son filosofías diferentes y parten de bases diferentes. KDE tiene una tecnología de base muy buena, que es Qt, que es unas bibliotecas gráficas que tanto valen para un roto como para un descosido. Se basaba en C++ para programarlo, lo cual es superior al C de Genome. Y luego a mayores hicieron QML, que era ese lenguaje un poco más al estilo, no sé, como JavaScript o algo así, que además podía manejar SVGs, podía manejar vectoriales, ese tipo de cosas. Entonces, la idea es buenísima, o sea, la tecnología que hay detrás es muy buena. Luego ya el resultado, pues cada uno. Y a Genome, pues le pasa casi lo contrario, o sea, no tiene en principio una tecnología de base tan buena, porque GTK, ¿cuánto nos tenemos peleado con GTK? Sobre todo los que usábamos KDE, muchísimo. C para programar es horrible. Al principio luego usaban Python, luego usaron Bala, ahora están usando Rust. Es decir, es un poco caótico, pero que al final tienen visión de proyecto y tienen visión de lo que quieren hacer y les sale al final pues un escritorio que para mí es el mejor escritorio a día de hoy de Linux, la verdad. Bueno, ¿en qué momento un creador, un usuario fanático de Plasma, ojo, que no ha sido solo tú, tenemos el caso de Ernesto Acosta del AF, no sé si lo recuerdas, si lo conoces. Hoy en día Ernesto es maquero, ha mordido la manzana, es un fanboy. Hola, Ernesto. Bueno, pero hay otros dos grandes creadores de hardware para Plasma, aparte de Malcer, aparte de Cristian. Está el amigo David de El Salvador, MCDR3, si no mal recuerdo. Se ha tirado muchos años creando hardware para Plasma y muy bueno. Y luego tenemos al amigo Fabián Alexis de Chile. También otro que ha tenido ahí siempre en el top 10, en el top 5 del portal de donde se cuelgan el hardware de Plasma, que no recuerdo ahora, KDLog, ¿no? KDLog se llamaba antiguamente, yo no sé cómo se llama. Sí, Open Desktop en general y ahora se llama Plink. Le cambiaron a Plink, pero sí, Pues KDE, sí. hoy por hoy, Fabián, creador de hardware buenísimo de Plasma, David, creador de hardware, David MCDR3, creador de hardware buenísimo para Plasma, y Cristian, antaño Malcer, creador de hardware buenísimo para Plasma,
se han pasado a Genome? ¿En qué momento un creador de Arbor, bueno, además, abandona Plasmize y se pasa a Genome? Es más, alaba a Genome. No es solo que me he pasado, que me he venido, sino que cuenta las alabanzas de Genome. Pues esto, a ver, yo creo que empezó cuando empecé a probar el recién salido Genome 3, que fue muy polémico y de hecho le llovieron palos por todos los lados, le llovieron forks, le llovieron de todo. Ellos tenían muy clara la idea que tenían. Yo lo había probado de las primeras versiones estables que salían y me parecía un concepto muy interesante, empezando ya por ahí, muy interesante. Yo decía, si estos tíos siguen por este lado, esto es muy interesante. Y luego, pues, KDE, ¿qué pasaba? Que se fue estancando con el tiempo en muchos aspectos. El rendimiento que daban los temas en KDE, pues, a nivel de usuarios y todo eso, al final quedó, no sé, te hacían forks cada 2x3 única y exclusivamente para sacar pequeños detalles. O sea, tú hacías todo el trabajo y luego te llovían un montonazo de forks. Si querías mejorar algo de KDE y hacías algún tipo de propuesta a KDE, como por ejemplo ocurrió con Breeze y ese tipo de cosas, muchas veces quedaban en saco roto, muchas veces. Y creo, yo creo que esto lo opinamos casi todos, y es que KDE realmente, aunque desea tener un buen diseño, yo creo que no invierte en gente que quiera diseñar o que le dé suficiente mérito o el suficiente mimo a la gente que quiera hacer eso. Entonces, pues claro, si te acabas quedando estancado y al final tu trabajo acaba quedando en nada, pues normal que te canses y te vayas. Yo sí recuerdo a David y a Fabián muchas peleas porque a ellos aparte, bueno, de hacer un, no sé si tú también entrabas en esto, pues el tema de la gente, pues el tema de las donaciones, que ellos ponían todo su empeño, horas y tú sabes que son horas y horas de trabajo, hacer un trabajo arriba, luego encima de que nadie te da nada, nadie prácticamente te dona. Yo no sé si tú en Chakra tenías algún sueldo, entre comillas, digamos, ¿no? Pero que llega alguien a los 2 minutos de colgarlo en KDE Look, te hace un fork y te está quitando, ¿no? Te está quitando de alguna manera el sustento, porque para mucha gente, para mucha gente, de hecho, aquí yo he traído invitados a la charla, el amigo Nico, el amigo Drive Mecha, que su sustento de vida, sus únicos ingresos es YouTube, el partner YouTube, la monetización, que no tienen otro trabajo que ese. Y otra gente que vive del hardware o vive de su programita. Yo me consta que David y que Fabián, pues bueno, recibían de vez en cuando alguna donación, pero luego llegaban mil fork, no, encima que no daban tampoco créditos, encima había mucho robo en este sentido, ¿no? En este sentido. ¿Tú has llegado a recibir donaciones por tu árbol? Sí, realmente no recibí tantas. O sea, puedo decir lo mismo que dijeron ellos. Quienes más me pagaron, o sea, quienes más me donaban, era efectivamente Chakra. Yo por los trabajos de Chakra, además, sobre todo por el primero, por la versión de Claire, que la llamaron Claire en nombre clave, sí que me pagaron ese artwork. No, nunca jamás pedí dinero por ello ni nada, pero ellos me pagaron el artwork, efectivamente. Sí que había algunas personas, gente fan, no sé si te acuerdas de Iyan, por aquel entonces, que tenía un blog vencedora, tal. Sí, me donaba frecuentemente y eso. Y sí, algunos usuarios, sí, sí que es verdad. ¿Qué pasa después con lo que tú dices y con lo que dice, pues, Fabián y lo que dice David y eso? Pues lo que te decía antes, te matas a trabajar, porque además yo creo que todos hacíamos un muy buen trabajo, la verdad, independientemente de que a día de hoy a lo mejor no parezca para tanto, por aquel entonces eran buenos trabajos. Y nada, a X horas o al día siguiente tenías un fork, que no solo era el fork, es que además en la plataforma de Open Desktop, o sea, de KDE Look y eso, había gente que se hacía varias cuentas secundarias para puntuarte negativamente, para que bajases en el ranking. Hostia. Con el objetivo de que tú no estuvieras en los primeros y no te llegaran las donaciones. Y aún a día de hoy sigue habiendo ese problema.
porque ese problema en Plink y todo eso, que es Open Desktop, es exactamente lo mismo, se le paga a todo el mundo por igual. Es decir, se paga igual un fork que un artwork original. Sigue habiendo gente con cuentas secundarias que te puntúa negativamente para que bajes las posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te frustras muchísimo. Y es cuando dices tú, llega un momento en el que dices tú, entonces, si tan buenas críticas recibo, si tan bueno soy, si no sé qué, no veo nada, me están puntuando negativamente aquí 4 trolls, etcétera, etcétera. Y al final, KDE Look, porque al final esa plataforma la cogió KDE, la cogió Blue Systems, si no recuerdo mal, llegaron a decir que les importaba muchísimo más la cantidad que la calidad. Y eso lo puede decir David y lo puede decir Fabián, además. Entonces, claro, cuando tienes gente con esa mentalidad, pues la verdad es que porque si te largas, no hay otro. Eso que se sacaban 3 o 4 cuentas para puntuar negativo serían cuentas B del SOCAS, ¿no? Del SOCAS, que ahora está... No, pero hay gente que yo sí que sabía quién era. Eso es una broma. Quien conozca el tema del SOCAS ya sabrá por dónde ir. Pues yo es lo que tú dices, porque yo también, en la parte mía, bueno, yo lo mismo instalaba hardware desde las opciones de Plasma, el apartado correspondiente, que tú desde ahí podías, o si no, ibas a la web. Y la parte que a mí me tocaba, que era también Genome, que iba a Genome Look, también había prácticamente de todo. Como tú dices, cantidad en vez de calidad. Y yo al final he acabado, fíjate que instalé hace pocos días Ubuntu 22.04, de nombre impronunciable para mí, y no le he cambiado ni los iconos, ni le he cambiado. Ha llegado a un nivel de perfección, al menos en Ubuntu 22.04, el tema Yaru Dark ha llegado a un nivel de perfección. Es una copia de macOS, también te digo que es una copia. Yo que tengo macOS, ahí detrás lo ves, es una copia de macOS, todo, y a mí me parece perfecto, que quieran. Y también tengo Fedora con el tema Guaita, el tema original, el tema Vanilla de Genome, y precioso. Bueno, luego tengo Manjaro. Manjaro sí mete alguna modificación en el hardware con su Maya, no sé qué. No me gusta tanto. Pero ya ha llegado un punto en que en Genome yo lo primero que hacía era cambiarle el GTK, porque hasta hace un par de versiones a Guaita era horrendo. Horrendo, no, lo siguiente. Era más feo que pegarle un pie en un rastrojo de Sevilla a las 3 de la tarde en pleno agosto. Pero ahora ha llegado un punto que ya a Guaita, sobre todo el tema de Arch y Ubuntu, que Ubuntu es Genome. Es decir, si Genome no hubiera estado como está, Ubuntu tampoco estaría como está, porque Ubuntu desde que dejó el Unity y ya se basó en Genome, aunque lo ofrece modificado, pero sí ha llegado ya un punto que... El tema Yaru, al menos Yaru Dark de la 22.04 es perfecto. Perfecto, perfecto. Incluso mejor que el de macOS, te digo, ¿eh? Yo que tengo macOS y a diario, incluso mejor que el de macOS. Y ojo que también que hay gente de Plasma, auténticos bicharracos, maestros de Plasma, que en 5 minutos te dejan un Plasma que se te caen los mocos, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo. Sí, sí, no. Y además es que el equipo de diseño de Genome es muy bueno, la verdad. O sea, es una gente que te dice, te da toda la documentación, te dice cómo hacerlo. O sea, si tú quieres hacer algo para Genome, lo quieres hacer bonito, te da toda la documentación, creen mucho en su proyecto, apoyan mucho a los diseñadores, apoyan mucho. Y además tienen grandes diseñadores como Jakub Steiner, por ejemplo, que es uno de los principales de Genome y hace unos iconos bárbaros. A ver, a mí las carpetas y eso me siguen sin convencer, pero desde Genome, ahora sobre todo con Genome 42, están recibiendo críticas brutalmente buenas porque realmente son muy buenos. Diciendo esto y pillando un poco de lo anterior, ya para meter el último clavo en el ataúd, he de decir que ahora que estoy metido más en el hardware de Genome con el tema de iconos Boston, que van a ser... Es un proyecto muy pequeñito, no tiene nada que ver con lo que hacía con Caledonia antes en KDE. Recibo muchas más donaciones, muchas mejores críticas y mucha mejor comunidad,
que en KDE, sinceramente. Y es porque la gente de Genome yo creo que aprecia bastante más eso. Porque yo creo que creer en diseñadores, creer en artwork, creer en cosas bien hechas, etcétera, etcétera, y premiarlas, yo creo que incentiva el hecho de que tú quieras hacer cosas. Y bueno, la verdad es que aunque sea un proyecto muy pequeñito, estoy mucho más contento, la verdad. Y es lo que tú dices, yo en Genome prácticamente no cambio nada, es que no cambio nada. O sea, le pongo mis iconos, los iconos Boston y ya está. Y a veces podría usarlo ni siquiera sin eso. O sea, es muy bonito, la verdad es que sí. Pues te iba a preguntar, fíjate por tu icono vuestro, yo que he apuntado, pero los tienes, porque te lo veo en Twitter, ya sabes que te sigo en Twitter, pero no los tienes en algún sitio para que se puedan probar de manera pública o de momento para ti. No, sí, están desde hace tiempo en Plin, en lo que era KDE Look y Genome Look y todo esto están Vaya, ahí y tienen depósito. ahí es que no entro, ahí es que no entro yo siquiera. Claro, normal, no me extraña que no entres, no me extraña. Claro, a ver si sí, lo sigo teniendo allí por el tema de que, bueno, siempre por las descargas siempre recibes un poquito de dinero y tal, lo tengo en GitHub también. Y eso, pero bueno, es otro tipo de trabajo. Me lo tomo mucho más descansado, mucho más a mi ritmo. No tiene nada que ver con lo que hacía. Yo es que me tira tantísimo tiempo con los papyrus y yo siempre he dicho, no hay otros que iconos. A día de hoy no existe, aparte de papyrus, es que no. Y de hecho en Fedora 36, que tengo Fedora 36, uso papyrus. En Manjaro, la adaptación de ellos, ¿no? Papyrus Mageia o como ellos la hayan puesto. Mageia no, Maya, digo yo Mageia, Maya, el tema suyo de Manjaro, Maya. Que creo que antes también he dicho Mageia, pero. Y en Ubuntu no los he cambiado. En Ubuntu tengo los que pone Ubuntu, le he puesto el color de resaltado en color azul, que quedan preciosos. Pero he ido a los repositorios de Ubuntu a mirar los papyrus. Son una versión bastante vieja. El PPA del chico de papyrus no lo tiene para la 22.04. Digo, entonces dejo lo de Ubuntu y ya está. Entonces, tras tantísimos años en. Tantísimos años en Plasma, en Chakra. ¿Qué recuerdos te quedan? ¿Qué te llevas de todo aquel tiempo? A ver, La yo en general me llevo bueno. parte buena, y no sé si quisiera recordar la parte mala, es que no se recuerda, pero claro, evidentemente, ¿qué te llevas? A ver, me llevo lo bien que me lo pasé, básicamente. Me lo pasé muy bien, sobre todo en Chakra, porque la verdad es que era un equipo muy bueno. Yo tenía una libertad absoluta y total, confiaban en mí al 100%, y me lo pasé muy bien haciendo artwork, tanto para Chakra como Caledonia y eso. E incluso lo que decíamos antes con el blog y ese tipo de cosas, en general me llevo muy buenos recuerdos. No tengo realmente malos recuerdos. Lo que pasa que, bueno, pues luego surgen eso, pues pequeñas cosas, gente que te toca pues bastante las narices. Luego estuve un poco metido en KDE España, eché muy poquito tiempo, yo creo que no llegó ni al año. Y ya vi que el proyecto por dentro no me convencía tampoco. Yo creo que ellos tampoco me entendían a mí. Yo creo que era algo mutuo, no nos entendíamos los unos a los otros, ¿no? Y bueno, pues quedas desencantado y eso. Pero en términos generales me llevo un buen recuerdo, hombre. Independientemente de que pasaran cosas mejores o peores o cosas desagradables, en general me llevo muy buenas experiencias, la verdad. ¿Y el blog? ¿Por qué termina? ¿Por qué termina tu parte de crear hardware o porque ya? Porque termina esa época, es decir, yo ya estaba muy cansado de KDE, Chakra, como tú dices, ya lo había abandonado, Manu Tortosa ya lo había abandonado, hacía un tiempo, Anke Boersma se había ido también, el equipo que había quedado, a ver, era buen equipo, seguía siendo buen equipo, lo que pasa es que se había reestructurado, se notaba que ya empezaba también a decaer un poco. Yo ya estaba muy cansado de KDE, estaba cansado de todas esas historias que decimos, bueno, casi casi de desprestigiar tu trabajo. No sé si decir desprestigiar tu trabajo, pero bueno, por lo menos que ya ves que no, que eso no da para más. Y bueno, también pues temas personales,
también. Y cuando decido pues terminar con Caledonia y con Chakra y con todo eso, fue cuando decidí terminar con toda esa etapa de Malzer. Es decir, ese nick que yo tenía y ese personaje, por decirlo así, que yo tenía, fue cuando termina, porque ya dije yo, esto no da para más, no quiero estar más aquí porque ya no me siento cómodo ni nada, y esta etapa termina y punto. Pero existe, yo he bicheado internet, solo de veras antes de traerte, he puesto tu nombre en Google. Existe tu blog todavía, antiguo, en techakrabai.wordpress.com. Última entrada, 8 del 10 del 2013. La guía de empaquetado para chakras ya está disponible para todos. Seis comentarios. Tienes, pues, el blog es bonito, ¿eh? Aparte de que es una plantilla de aquellas que se usaban antiguamente. Pero aquí todavía existe desde el año 2013. Estamos a 2022. Sí, es el último que hay. Sí, ese fue un intento de colaboración con... la verdad es que no me acuerdo de su nombre y me fastidia no acordarme de su nombre, además, porque éramos buenos colegas. De hecho, cuando fuimos a la Academy, yo estuve en la Academy de 2013 y de hecho di allí una pequeña charla de diseño. Por cierto, bastante mala. O sea, fue un horror de charla, la verdad. Y estuvimos en la Academy y eso, pero no me acuerdo de su nombre. Y lo teníamos entre él y yo, y creo que también estaba Tete. Por Twitter Hostia, creo que se llama sí, Tete. mira, mira, he entrado en la noticia y aquí está Tete Plaza, que también ¿Eh? ¿Ves? comenzó con Exactamente. nosotros, con Tete Plaza, Ernesto Acosta, el AF, Tete, en cuando estaba desde Linux, cuando Ernesto con su compañero de Cuba tenían desde Linux, que eso era 20.000 visitas al día. No sé si tuviste algún encontronazo desde Linux con X4, no recuerdo. No, no, que yo supe, no, es más, me encantaba desde Linux. Yo. Y cuando desde Linux creo que lo vendió a otra persona Sí, o algo así, ¿no? Puede ser. lo vendió, lo vendió. Se notó muchísimo y fue cuando Mucho, dejé de mucho. seguir. Ahí estaba Tete, estaba Nano, de Venezuela, que ahora creo que vive en otro país. Correcto. Tete, a día de hoy sigo teniendo con él, de vez en cuando nos vemos en Twitter. Tete era un fanático también de Plasma, un maestro también haciendo, personalizando Plasma. De hecho, yo tengo algunos tutoriales suyos, me he guiado por algunos tutoriales de Tete y he puesto en mi blog. Y hoy por hoy Tete también está en Genome, con Fedora. Es que yo no entiendo por qué los grandes cadereros de Plasma, los grandes, porque Tete, tú, Ernesto, David, Fabián, están todos ahora en Genome. Y bueno, y aquí Tete enlaza a tu antiguo blog, S4, no, ya está eliminado. Ya está eliminado. Pero que bueno, que es que estoy revisando el logo de Chakra, es que era precioso, ¿eh? Esa especie de aspas, Era bueno. el tipo de letra, los colores. Madre mía, Era muy bueno. El guardas todo. logotipo lo había hecho el fundador de Chakra, que pues murió, además murió a los pocos años de fundar Chakra, tal, murió. Y bueno, cuando me propuse hacer algo para ello, tal, siempre dije que intenté por todos los medios que la visión que él tenía, porque él tenía los primeros logotipos que eran muy, muy bonitos, un azul muy bonito y ese tipo de cosas. Siempre intenté inspirarme mucho en eso. Siempre intenté respetar mucho esa visión que ese chaval, que no me acuerdo su nombre tampoco, la verdad, tenía. Eso fue una cosa básica, además. Y aquí fíjate que estoy recordando Octopi, que es tu penúltimo entrada. Yo también hablé mucho de Octopi porque coincidí con Anke y con el creador de Octopi, que era de Brasil, si no mal recuerdo. ¿Cómo se llamaba el chico que hizo Octopi? No No me recuerdo acuerdo. ahora. Que también tuve trato con él porque yo también publicitaba Octopi y luego Octopi llegó a Manjaro, llegó a Ars, pero Octopi se hizo inicialmente para Caos. Octopi, que yo recuerde, si no recuerdo mal, se hizo inicialmente para Caos. Yo no recuerdo tanto. Yo sé que había Octopi con C, que creo que era una versión en GTK, y Octopi con K, que era la versión para KDE, y sí que pues la gente de Chakra sí que tenía relación con ese chico que tú me dices y desarrollaban para esa aplicación y eso, pero
Era así, Recuerdo muy poco. recuerdo del apellido Albuquerque. El nombre no recuerdo, pero Albuquerque o Albuquerque, algo parecido, era el chico que desarrollaba Octopi. Y bueno, estoy viendo por aquí, precioso. Yo hice videotutoriales de Octopi, precioso. ¿Guardas todavía hardware de Chakra, todas estas cosas tan fantásticas? ¿Guardas los archivos originales y todo eso? Sí, guardo todo, por hacer, tengo hasta una copia de seguridad de WordPress de XT4, de hecho, o sea, yo guardo todo, Hostia. y es más, hace poquito, que además lo puse por Twitter, además, hace poquito me enteré que Chakra ya no existía, y tuiteé en plan, pues eso, que me daba pena porque que había sido muy buena distribución, muy buena época, y subí un repositorio de GitHub, con todo mi hardware de Chakra, o casi todo. Tuve que eliminar partes por cuestiones de. Hay partes de temas de licencias, o también usábamos muchas veces fondos de pantalla que eran de otros autores, que a día de hoy, pues no sé si siguen activos o lo que sea, y tuve que eliminar ciertas cosas. Pero sí, está en un repositorio de GitHub, porque fue en plan. Bueno, no existe. Bueno, pues en honor a ellos, pues subo todo lo que tenía y listo. Estoy viendo otro artículo que también merece la pena recordarlo, el tema de los bundles. Bundles. Empezad a decir adiós a los bundles, el futuro se acerca a aquellos bundles. Y he revisado los comentarios y está Adrián Gadi, Adrián Perales, que también mantengo contacto con él, el chico de Cádiz, no sé si tú lo recuerdas. Adrián Perales es un chico con gafas que es profesor de lengua. Y Sado, Sí, la sombra del helicóptero, que también se fue, ya también. dejó el blogging. Otro de los grandes blogueros junto a Tusex y Pipino era la sombra del helicóptero. Sí, era muy bueno. La mirada de replicante, José Tannhauser, que también ya lo dejó. El único, creo que, de los viejos La blogueros mirada del replicante, la mirada del replicante no existe, tampoco. no, existe cuando se Antargos desapareció, lo publicó y el último, a día de hoy. Que Antergos. Pues yo pensaba que iba a ser eterno, porque ese tío era de los que decías tú, a este le encanta todo, a este, o sea, Y ese era muy bueno, ese era muy bueno. Yo recuerdo que no quiero mencionar porque son cosas que, en fin, que no vamos a revivir el pasado, pero yo recuerdo que alguna vez entraron para atacarme, porque yo, sabes que he sido muy atacado por usar iPhone y por usar Linux. Y José es un tío que se vestía por los pies y decía ta y ta, y aquí no hay otra cosa, ¿eh? Y tenía que caer cortas por lo sano, cortas por lo sano. Pues estaba la mirada replicante, estaba Sadov, Enrique Bravo de la sombra del helicóptero, que ya se despidió hace años, José Tannhauser también se despidió junto con Antergos. Bueno, no dijo adiós, dijo Antergos se va y ya está. Que yo estaba muy, muy. Y yo Antergo se va y yo con él. Que yo estaba muy implicado con Antergos, porque también el grupo Telegram de Antergos, que yo creé como usuario y estuve muchos años en Antergos, pues llegó a formar parte, a ser grupo oficial. Me contactó el desarrollador principal de Antergos, que era español. Y bueno, y lo comentamos, dice, sí, bueno, tu grupo va a formar parte oficial. Y el único Ernesto también vendió desde Linux. El único bloguero viejo que queda de antigua escuela soy yo, que sigo con mi Salmorejo Geek. He ido cambiando de blog, ahora ya tengo Salmorejo Geek, pero Salmorejo Geek lo uso mayormente para. He hecho un vídeo aquí, lo pongo, he hecho un vídeo, he hecho un audio. Ya no es como antes, ¿no? Pero que el único viejo que queda soy yo. Y eso que yo uso MacOS, pero nunca me he quedado en MacOS, siempre he seguido con Linux y MacOS al mismo tiempo. ¿Tú qué recuerdos tienes de blog, de la comunidad de S4 Rincón de Malzer? Bueno, antes de contestarte eso, voy a citar un blog que también me gustaba muchísimo y además era un autor que también hacía diseño. No hizo mucho, pero siempre dije que era muy bueno. Que era un blog que se llamaba Fedoreando. ¿Te acuerdas de ti? Hostia, sí, lo recuerdo, lo Y recuerdo. Y tuve trato con él, sí. lo llevaba un chico que se llamaba Gómez Huga. Sí. Y Gómez Huga tenía unos iconos llamados icons que eran preciosos. O sea, ese tío podría haber sido un hard worker de Linux increíble y pues lo dejó pues porque le gustarían otras cosas o lo que sea. Pero eso tratando era un muy buen blog
Y el tío hacía, tenía icons y tenía un tema de KDE llamado Fushigi, que también era muy bueno. De hecho, yo hice algún post en mi viejo blog y lo mencionaba porque yo había tomado cosas de Fedoreando y yo siempre he dado mis fuentes y yo usé Fedora por él y tuve un blog en mis tiempos. Yo usaba OpenSUSE mucho tiempo, me abría un blog de OpenSUSE. Yo usaba Fedora mucho tiempo, me abría un blog sobre Fedora. Y me abrí un blog sobre Fedora, incluso llegué a usarla con KDE y fue por Fedoreando, sí, lo recuerdo. Sí. Es que entre él y el blog de Illan, que eran los Y dos, ya, Illan ya luego también. también pasó para Illan luego pasó para Chakra después. Pero esos dos, Fedoreando e Illan, hablaban sobre Fedora y eran blogs fantásticos sobre Fedora, muy buenos. Y sobre lo que me preguntabas antes de la comunidad de XT, a ver, es que era muy diversa. Era muy diversa. ¿Qué pasaba? Que yo nunca me ceñía a una cosa. Es decir, siempre fui una persona muy curiosa. Nunca, por ejemplo, nunca fui un férreo defensor, por ejemplo, de la Free Software Foundation ni nada así. Entonces, siempre estuve interesado en todo tipo de Linux, en las licencias BSD, en otros sistemas operativos libres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenía, pues, lectores de todo tipo. Entonces, tenía lectores talibanes de BSD que se peleaban con los talibanes de GNU. Luego entraba yo también al trapo y teníamos ahí unos flames, etcétera, etcétera. A ver, realmente la gente que normalmente me comentaba y eso, yo por norma general tengo un buen recuerdo de ella. Es más, mucha de esa gente que me comentaba y tal, a día de hoy la sigo siguiendo por Twitter y ese tipo de cosas. Porque, o sea, me caen bien. Y la verdad es que tuvo una acogida bastante buena, no era un blog potentísimo, pero sí que tuvo una acogida bastante buena. Era así un poquito underground, por eso de que tocaba muchos palos, ¿no? Pero bueno, me llevo bastante buen recuerdo, yo me lo pasé muy bien con él. Lo que pasa que sí, es lo que decías tú, se montaban flames muy, muy potentes, sí, la verdad es que sí. Muy tipo, por ejemplo, yo entro de vez en cuando a Moy Linux, que es el único blog de Linux que leo hoy en día, Moy Linux. No es un blog como el tuyo o como el mío, que son personales, sino es un blog corporativo de Moy Linux, Moy Computer, Moy no sé qué, Moy no sé cuánto. Pero yo lo primero que hago cuando entro a una noticia de Moy Linux es bajar los comentarios de una noticia, porque salía Katangana, salían 80, 90, 200 comentarios y Sí. Katangana. De hecho, probablemente son mejores los comentarios que el propio artículo. O sea, primero vas a por los comentarios y luego sigues con el artículo. Ahora que decías lo del fallecimiento de Chakra, fíjate revisando tu blog archivado, el 26 de 3 de 2013, fallece Fring Bang Tong, desarrollador de Chakra, un accidente de tráfico. Y aquí estoy viendo los comentarios también a Holmes. A Holmes era un chico, fíjate si me acuerdo, un chico de Brasil que luego creó para Brasil, Manjaro Brasil, que yo estuve también allí con Holmes. Pues es que estoy viendo tu blog y los comentarios me están dando una nostalgia porque son gente que con mucho todavía mantengo. Claro, es lo que te digo, o sea, toda esa gente de alguna forma, a ver, no es que vinieran del mío de XT4, pero digamos que un poco arrastraba todo eso. Entonces, es lo que te digo, yo por lo general me llevo muy buenos recuerdos porque al final es gente que tú sabes que le ponía mucha pasión y es lo que te digo, a día de hoy me sigo llevando con ellos o los sigo siguiendo en Twitter o tal porque forjamos muy buen, no sé si decir amistad, pero por lo menos respetarnos y decirnos, me gusta lo que haces, sí, la verdad es que Yo lo que no recuerdo es cómo tú y yo acabamos después de tantísimo, porque tú y yo no, no, tú y yo desde las peleas que yo sí lo recuerdo, tú no me recordabas como dije al principio, porque como te peleabas con tanto, yo era uno más entre un montón, pero yo no sé cómo nos hemos acabado encontrando por Twitter y nos seguimos. Y bueno, y te propuse esta charla, que por cierto, estoy viendo 14 de marzo de 2013, Chakra declara su apoyo oficial a Wayland. ¿Qué tal tema hoy en día Wayland como para... Fíjate, es que Chakra, es que, a ver, es que Chakra, el Chakra era muy avanzada. O sea, estamos hablando de que era un proyecto que estaba muy, muy ligado a KDE, porque Manu Tortosa también era de KDE España y había gente de Chakra que Están era los de KDE. comentarios, están los comentarios en la noticia. Está Alex Paul, de vez en cuando lo veo también por ahí.
Y está Manu Tortosa también en los comentarios. Y Guaylan, ahora hay una polémica con Ubuntu, Guaylan, los driver Nvidia, no sé qué, no sé cuánto. Pues no ha cambiado todavía mucho la cosa, me parece. Pero bueno, no cambia porque no les da para adelante. Porque yo, por ejemplo, uso Wayland por defecto desde hace tiempo y va perfecto. Y usas Fedora y va perfecto con Wayland y ese tipo de cosas. Yo creo que es más problema de las distribuciones, por alguna razón que no conozco, que Pero va Wayland. perfecto en Intel, en Nvidia, por ejemplo, no, o en AMD, no sé cómo estará, pero hoy en día para el tema gráfico, Wayland y todo eso, tienes que tener Intel, que es el que más apoya en este sentido. Yo soy fiel a Intel, entonces debe ser por eso. Bueno, ¿qué distribución usas? Porque fíjate que te veo diario, pero no sé qué distribución usas actualmente para el día a día. Arch Linux, sí. Arch. A ver, sí, a ver, empecé con Antergos. A ver, es la misma instalación, o sea, hace como, no sé qué puedo hacer, 5 o 6 años, algo así, que instalé Antergos. No por Antergos en sí mismo, sino porque era el que te lo permitía instalar de una forma pues muy buena, muy rápida, muy de todo. Entonces, lo instalé a partir de ahí. Y luego pues murió Antergos, la filosofía era Arch totalmente, pero luego con algunas cositas, pero ya está, era Arch. Y de hecho cuando Antergos o sea, cerró, la instalación quedó perfecta. O sea, es un Arch en sí mismo. Y ¿Y aquí no, está. y no te da curiosidad cambiarte a la sucesora de Antargos no me sale nunca el nombre, en Debur? No, porque no necesito cambiar el sistema. Es decir, si yo tuviera que hacer una reinstalación o cualquier cosa, entonces sí, probablemente lo instalaría por Endeavor, probablemente, sí. ¿Y Manjaro no? No, porque Va muy tarde no, te siempre. voy a decir no, porque tiene un ciclo de desarrollo y un ciclo de es muy parecido a Chakra. Y ese tipo de cosas yo creo que ya pasaron. No es que pasaran de moda, pero es que Arch Linux a día de hoy es muy estable. Si lo sabes mantener correctamente, es muy estable. Ya te digo, llevo 6 años con la misma instalación y va perfecto. Hostia, 6 años. Entonces no lo necesito. Es más, yo creo que incluso me daría menos de lo que yo pido, porque Arch es siempre, ya sabes que lo último ya lo tienes en Arch. Y tienes Aur y tienes de todo. Entonces, pues bueno, me voy a lo básico. Voy al clásico de todo. Es que yo sabiendo, porque ya está muchísimos años también en Manjaro, muchos, muchos años, actualmente tengo una Manjaro, en el Mac Mini, pero sabiendo yo cómo es Manjaro, pero sí me jode que yo pues estoy en Fedora, que es la que uso mayormente, mi distro principal hoy en día es Fedora, y la uso mayormente por dos razones. Una, por un Genove Vanilla puro, o sea, Wayland, Reja, PyWare, y la segunda es por PyWare. El nuevo server multimedia, audio, vídeo, etcétera, no captura de pantalla, etcétera. Yo tengo, he hecho muchos tutoriales sobre PyWare, cómo ponerlo en Manjaro, en Ubuntu, en Debian, etcétera. Y yo hoy prácticamente sin, yo tengo las tres con PyWare como por server por defecto, en Fedora viene por defecto. Ahora Poppo S, la 2404 lo trae por defecto, activado por defecto. Ubuntu 2204 lo trae instalado, pero no lo trae por defecto. Manjaro lo trae instalado, pero no lo trae por defecto. Pero yo ya sin PyWare no, no, no. Entonces, cuando yo estoy en Fedora 36, que desde aquí reconozco, como en tantos otros vídeos he dicho, que es la que mejor me va en todos mis equipos. Muy buena distribución, muy Cuando yo buena, estoy en muy buena. Fedora con Genome 42, estoy en Ubuntu con Genome 42 y luego me cambio a Manjaro, que tiene Genome 41, pues esa te queda un poquito, ¿no? Diciendo, la Y diferencia ves la mano no más, es o sea, tanta, pero una vez que estás en lo mejor ya no quieres volver atrás, claro, eso yo te lo digo. y nosotros sabemos que de aquí a que Manjaro meta a Genome 42 va a pasar todavía. Va a pasar tiempo. Pues exactamente. Y eso con muchas distribuciones que llevan ese tipo de lanzamientos. No, yo soy más de rolling release. Yo me gustan las rolling release, la verdad. Bueno, pues Cristian, ha sido un placer tenerte, una charla que hace años hubiera sido impensable. No sé cómo nos volvimos a encontrar por Twitter,
Vuelvo a repetir, para la gente, sobre todo para la gente nueva, que yo de alguna vez veo algún roce, que no se tome esta cosa que tiene importancia, mirando a nosotros dos, No. que La vida somos. hay que tomárselo con un poco más de calma, la vida, Hay porque es que que si pelearse no. con alguien por internet que no conoce ni va a ver en tu puta vida, por un hardware, por un escritorio, o por una paquetería, o por una distro, es totalmente absurdo. No sé si quieres comentar tu sitio de referencia, donde quieras que te sigan, o tu sitio de hardware, tus redes sociales, cosas de estas, si quieres comentarlo, si no, pues ya es cosa tuya. No, únicamente por Twitter, que es Twitter, ahora es de Chase, es como de Beatles, pero el de Beatles barra baja CHEIS, ya está. Y ahí pues tienen el enlace a Linktree, pues que tiene enlaces, por ejemplo, a mi Dribbble, bueno, a mis proyectos de ahora mismo de los iconos de Boston, también algunas entradas de blogs sobre videojuegos, etcétera. Entonces, pues bueno, es un poco donde me pueden encontrar. La verdad es que mantengo un perfil bastante bajo. No suelo tener muchas redes sociales ni nada. Así que Hace ese bien. es el. Al final las redes sociales yo tengo Telegram, que para mí es. Si Telegram se va, yo me voy detrás, eso está fijo. Yo no entiendo mi vida digital sin Telegram. Y luego tengo Twitter, y ahora poco he aterrizado no, otra vez en Mastodon, otra vez, porque ya he estado 4 o 5 veces anteriormente, de una manera más tranquila y para poner mis cositas, que yo tampoco es que sea como se dice, no recuerdo, que yo no soy activista como otra gente, no, simplemente pongo mis tonterías, mis cosas. Pues esta charla, ya te comento, como todo el mundo viene por aquí, se emitirá mañana a las 4 de la tarde en un estreno YouTube, que es como un falso directo, es decir, que aunque esté grabado y he subido, YouTube lo emite en directo y abre un chat para que la gente pueda comentar en tiempo real. Así que mañana domingo a las 4 de la tarde. ¿A qué título le pongo para que enganche? Pues estaremos comentando en tiempo real con ese falso directo, por si te quieres pasar por el canal de Samurai Hugi y chatear con la gente en tiempo real. Y que, Cristian, muchas gracias. Ya sabes que esta es tu casa. También es cierto que se lo digo a todos para que quede bien. Esa es la broma. Que en cualquier otra ocasión podemos venir nuevamente. Y para aquellos que tienen miedo, tal y cual, Cristian está ahora mismo con el móvil, ¿no? Con el teléfono móvil. Sí. La Que cosa más básica del mundo, ¿eh? sí, es que algunos invitados pues me han dicho, no, es que el portátil, no, el PC, de móvil, móvil. Hombre, que a lo mejor el audio, pero bueno, pero lo que importa es el contenido. Que muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que, mira, me alegra mucho, me alegró mucho reencontrarme contigo en este aspecto y tal. La verdad es que me la acabo de pasar de puta madre, ¿eh? La verdad. Sí. Y que nada, que encantado también y para cuando quieras también. Pues nada, muchas gracias. Y ya sabéis, a la gente, like, suscribiros, mandad este vídeo a todo el mundo, sobre todo a la gente de la vieja escuela, que hemos recordado a muchas personas, muchos compañeros que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Y gracias otro día más por seguir aquí la charla de Samurai Geek. Y nada, ya estáis viendo, Cristian y Jojo, dos lobos que al final han sido dos corderitos. Gracias, Cristian. Gracias.